Muy buenas, gente, ¿qué tal? Yo soy Pancho, bienvenidos a un capítulo más del God of War. Estoy con el gordo Dani. Hola, ¿cómo están? Y nos acompaña nuevamente Mario. Hola, ¿cómo están? Ahora me escucho más cerquita. Estaba lloriqueando porque se oye muy lejos, entonces aquí está otra vez. Sí. Después de unos días de descanso, creo yo. Bueno, sí, descanso. Seguiremos con el juego y acabamos de matar un dragoncillo. Thunder Dragon. 1600 de ataque y 1600 de defensa. Te pueden chingar por el copyright de ese pedo, güey. No, porque Thunder Dragon solo es Thunder Dragon. Konami no se anda con mamá. Konami deja pinche Yu-Gi-Oh Pro, güey. No, ni escuchamos lo que dijo el morro y Kratos, güey. Nada, pues lo de que mataron a dragón y eso. Pues sí, güey, pero hay que escucharlo pesadillas. Konami ya anda en páginas de pachinko y la madre, güey. No te metas en mi cuerpo. Ay, que fue el otro botón. Pero muy en serio, güey. Así que le tienes que sacar la pesadilla chingadazo. Mira, la bola eléctrica de ahí. Ponle pelos, Pancho. Venga. Lotion. Ah, tenemos flechas verdes, ¿cierto? Nos dio Sinri. ¿Para qué son? ¿Quién sabe? Sepa la madre. Son de moata a lo mejor. Ah, sí, es cierto, comentar que estamos grabando al aire libre. Sí, si se escucha extraño, es porque... De por sí siempre se escucha con ruido. Ahora, ahí sí, al aire libre, está cabrón. Un perrito de fondo. ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Venga! ¿Se la sembró el morro? Sí, el morro es el diosito de la guerra, güey. Toda la puta. ¿Es el principito de la guerra? No, Diosito, porque es el dios de la guerra. Es el Jebús de la guerra. ¿Te puedes subir ahí? Sí, uh-huh. DVD. Todo lo que esté pintado te puedes subir. Seguimos con nuestro control ahí. No íbamos a... ¿No tienes que subir esa cosa hasta arriba? No, la subió y le tiró la flecha para reventar otra barrera. Ando con que está arriba. Espérame. ¿Sí te acuerdas? No, arriba, ahí. Sí, ándale, por ahí había algo. Ah, bueno. Fue unas copas. Ah, sí, son coleccionables. Y juguetes. Una tienda pensando en ti. Che, golazo. No, por etapa hay un tipo de coleccionables, ¿no? O sea, que sí. Son los juguetes y luego los pedazos de barco y no sé. Le va a cobrar a OJ, denle like a juguetes y coleccionables, ¿no? Coleccionables y juguetes. No te vamos a meter el gol. ya lo metí tres veces, güey. Te podías estar anunciando en la página. Te quedé como una liga en el video. Un link. Au. Ah, este es apretado. No, sí, que es hijo de puta. Que no está chingue. Ya me congeló. Usa tu vida espartana. Ah, sí, güey, yo usé la vida espartana. Es que pues te está haciendo lento el otro güey de allá. Sí, ya me van a matar. Ah, pero no quieres usar la pinche ira espartana, ¿eh? No, es un pobre diablo y me cogió. Solo que simplemente haces al revés las cosas. Sí, era primero el de arriba, que es el que te mete la escarcha. No, pero los dos te meten la escarcha, ¿no? Sí, todos los esos helados. Pero más ese güey, el nivel de escarchado es más alto. Quiero usar la vida. Sí, tienes la vida. No me acordaba de la runa. Ah,
murió el de arriba? Te lo mató. Y vamos a matar a el pinche tipo ese. Nada que ver, pero bueno. Nadie, no. Oye, niño, destruye estas cosas. Neta. Queremos informarles que en ningún momento estamos en peligro de que un perro nos muerda. No. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? Por ahora. Con razón dije, ¿a qué chico está atacando el niño? Y la tora, bueno, no. ¡Te gané! Eres tu tío. ¿A qué pasa? ¡Órale, perro! No te pegó, porque lo agarró el pinche morro. güey, te bajó un chingo, abusado. Oh. Te dieron la violada de tu vida. Sí. No, es que te hace daño... DPS. DPS, sí. ¡Ay, todavía el otro mierda te vuelve a tirar! Ya tirada y te ve, puta. Es que el niño iba a revivirte y le pegó al niño. ¡Dale, pinche niño! Por todas las flechas lanzadas hacia los muertos vivientes de hielo. Yeah, shit. ¡Están rezando! Tu pinche madre, tranquiliza a ti. Y otro güey, ¿ah? No lo tiene. No lo pelaron al güey. Ándale. Oh, trae la flecha ahí ensartada. Qué pedo. Me recuerda al Turok. Ándale. ¿Recuerdan el Turok que te lanzaban flechas y las veías en tu propia pantalla? Era la mamada de eso. Pero yo te volviste más rápido. Es más viento, ¿no? Sí, o sea que no lo congelaron. No, y traemos ese de que cambia la postura. No. Oh. Abre esa cosa. No está mal. Dile, mijo. Y luego Dani, el gordo, descubrió una transformación secreta de Atreyu. Es un dios super saiyajin. Pero como que todavía no le sale bien al vato. No, estás bueno para lanzar. Véanlo, mira, su pinche Atreyu Super Saiyan God Blue. Pero mire, quiere, pero no. No puede el vato. No puede. Está entrenando. Sí, le falta todavía huevos. Sí. Ya mero, mijo. Al rato. Entrena mil años. No se lo voy a dejar tan abierto. ¿Te das cuenta de que al morro le importan un comino todo tipo de monstruos, pero cuando sale un Nightmare te asusta el vato? ¡Nightmare, no mames! ¿Y cómo no te avisa cuando sale un pinche mamalodonte? O no, es que el Nightmare está más cagadero porque hace que se rellene. Mira, pues yo no puedo decir. ¿No? Ah, sí, lo error en la cámara. Ah, mierda. Yo quiero matarlo así. Derrotándole el poder. Puto. Qué vanidoso eres, güey. ¿Por qué, güey? Ahí estaban unas runas. Sí, pero necesitas la... el tomate. Oye, ¿y cómo se abre esa cosa? ¿Qué cosa? Sí. ¿El cofre? Espérate, pues ahorita. Mira, ahí está una. Deja que el niño lea, gordo. Chingada madre, de por sí no fue a la escuela. Siento que su mamá lo educaba. Pues lo educaba lo de los dioses y lo de los idiomas y eso. Pues, ¿qué más quieres? En pinche era toda antigua.
tienes que aprender a ser comerciante también, güey. ¿A quién le vendes? Vivía el Kratos en la montaña solo con su hijo. Ah, pues sí, güey, pero pues es su papá, güey, quiere algo mejor para él, güey. Sí, vale madre donde vivas. Sí. Bueno, X. Ya, bebé, el Kratos no sabe leer. Pero mata gente para conseguir lo que quiere. No lo pueden matar, es pinche inmortal. Y quien diga que no es inmortal, no mames, el vato ya mató a pinches 50 dioses. La piedra filosofal. Que se supone que son inmortales. Tiene el alma de Ares en el cuerpo. ¿Qué elige, Pancho? Vida. Nos está faltando una piedra guanga de esas. Sí, pero abre cofre. ¡Mierda! ¡Un mimic! El perro lo sabía. Sí. El perro no sabía. Nos intentó avisar. Cuando abrimos el cofre. Nos intentó avisar. Jarabe toda la... Mira, se puso a bailar el jarabe tapatío este cabrón. Chéquale por allá. Sí, por allá está la tapia. ¿Desde ahí o de Juan? No, ya me caí. No quería caer. No, está bien, pero te falta la... Se me hace que estaba arriba. Oye, ¿y esa bola eléctrica qué pedo? ¿Sí la viste en la pared? Pues es la que falló este güey cuando la aventó al puente. Sí, falló una. Nomás que le falta el brazo. Patricio Kratos. No, no, ahí abajo. No, pues sí, Dios de la guerra. No puede aventar una pinche curva derecho. ¿De qué lado? ¿Al chile, perros? No la veo. No, se me hace a mí que está allá al rincón, güey, allá al fondo. A lo mejor estaba antes. Porque para allá no fuiste. Allá para el rincón, para allá. Acuérdate que hay una puerta antes. ¿Dónde? Acá. Sí, pero trae la cosa esa roja. Sí, pero pues ahí está la piedra. Vuéltate. ¿Para dónde es el objetivo? Allá. Ah, no, bueno, entonces sí ha de estar allá donde dice bueno. O sea, para allá está la letra y para acá está. Ah, ya. Para acá está la continuación, güey. Esa. Pero llévate la piedrita. No, voy, ya me fui, no me fui. Oh, que la atinara, güey, que le reventara Kratos a la jeta. Sí, sería la mamada. Dudo que te haga daño. No, pero. Ah, mira, es la. Es otra. La cosa, mira, que, la cosa, ¿ya ves? Que, la cosa que estudia. ¿Ya ves? Está bueno el pan. Por cierto, estoy comiendo pan de elote. Gracias, estoy comiendo pan de elote. Nada. Otro. Esto se llama Giants. No, pues si sí le quede. I think that might be Odin stabbing him. Yo siento que el pinche Odin era bien mierda, güey. Pues se supone que sí, ¿no? En la mitología, o sea, era bien como un tirano, ¿no? Como... Pues se supone que era un pinche dios justo. Pues sí, güey, pero para ser un dios justo tienes que ser muy cagada. Agarra el cofre. Ese sí ya me estaba yendo, ¿ya ves? Ahí es cuando me debes de gritar, no con tus mamás. Sí, te iba a decir, pero pues... Lo sales de marica. No, es que la otra ahí estoy, voy para allá y empieza... Ah, pues no le digas nada a él. Tenemos un tremendo problema, güey. ¿Qué? Sacudos. No sé, yo soy demasiado de sangre pesada, me la pela. Sí, pero pues... Yo soy sabrosito. Follow me. Oh, vamos a fíjate qué inteligente, mijo. O sea, chingado. La historia es de ir hacia la cima de la montaña y conforme vas avanzando, te vas acercando a la cima de la montaña, niño, estúpido. Güey, dale chance, güey, no pudo celebrar el 10 de mayo. Ah, buen punto. Acaba de pasar 10 de mayo y Atreus pues ya no tiene mamá, güey, agarra la onda chingada. Papá lucha una hora el Kratos. Sí. Kratos Rivera, güey. Ya te la chingada, güey. Kratos Rivera. Está bien, güey, lo bueno es que Kratos pues como es inmortal, güey, pues no se puede morir en un avión, ¿verdad? De
Detente, niño, estúpido. Ya la hacha se ve bien chida ya, güey. Ya se ve bien verga. Sí, ya después va a terminar acá. Ah, mira, con a ver la flecha. Broken es... quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. Oh, sí. Necesitas una buena arma para ser un dios de la guerra, niño. Ah, ok, trae la... ¿Cómo le dicen? ¿Aljaba en español? El carcaj. Pero es la correa del carcaj. Sí. Steady boy, mind your footing. Very good. ¿Te imaginas una pinche caída de... ¡Ay, le tengo que sacar, güey! Pues, se... Te puso a hacer un angelito. ¡Ay, adiós! Güey, te podrás caer. No creo, güey. No, pues no, ya. Ay, se hubiera caído. Dale, ahí está. Tus poderes, Pancho, tienes poderes celestiales. ¿Te esperas? Se cayó, dime que se cayó. No se cayó. Ah, sí. Dale, pinche parry. Un pinche espinazo. Dale. Órale, perro, órale. Te falta. Ese vato trae escudo, güey. Es todo otro ellos. Hubiera sacado el hacha y le hubiera cortado la chompa. ¡No! ¡Lo pateó en el aire! ¿Viste que lo pateó en el aire? Sí. Ah, vienen otros, güey. Tanto se mordió. Estaría chido que taclearas todavía, o sea. Sí, pero con esa clase de efecto creo que se vuelve algo repetitivo, o sea, pues con... puedes correr con el hacha y tienes un ataque con el hacha, güey. Ay, por eso, o sea, pero yo decía específicamente el tacleo. Bueno. Sigo diciendo que el efecto de la nieve está con madre. Como el efecto de la nieve. Está bien, el verga, efecto, wey, de la nieve, mira, lo deja lo, todo lo, el camino. El caminito. Ah, sí. O sea, y se queda, no se vuelve a tapar. O sea, se queda texturizada la, sí, la nieve. La nieve. Entonces, esto lo comenta Mario porque Mario estaba jugando y ya todo esto lo pasó él. Está más adelante que nosotros, le vale verga. Y se le cayó el vaso. Se le cayó su vaso. De esas no sé cómo destruirlas. ¿Qué yo? Unas cosas. ¿Tú ya sabes, mira, Mario? Volteate. ¿Qué cosa? Ah, las ramas esas. No. Pobre hombre. Ah, pensé que iba a salir un fantasma. Copa. Chin, chin. Copita. Vida. ¿Debe haber forma de subir, Pancho? Sí, no, esas ramas yo todavía no las puedo quitar. Yes, be silent. Verga. That sounds like the same man who came to our house. You said you killed him. Cállate la verga, mijo. Espérate, güey, tranquilo. Tell me, you two still tripping over yourselves to impress daddy? The tattooed man tracks show he now travels with a child. Where would they go next? Why would I know that? You the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. You help me, I help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you kill me. You have nothing to offer me, so take your questions, take your threats, take these two worthless wankers, and piss off! Mira ese acento inglés, papu. No one's looking. We'll be back for your other eye. Oh, shit. We really are, we. Oh, está en todas partes. Wow. Bestiario actualizado.
Baldur es uno de los Aesir, es hijo de Odín y hermano de Thor. Vino hasta nuestra puerta, luchó contra padre y padre lo mató. O eso pensábamos. Aparentemente nos ahora nos busca junto con sus sobrinos para matarnos, pero no conocemos el motivo. Pues quizás porque Kratos le rompió el cuello. No, pues es que desde un principio, ¿por qué anda Baldur ahí? Son de caliente el vato. Quiere golpear gente. Y luego aparte metió a los sobrinos, pues no. A lo mejor tiene varias vidas y Kratos le chingó una y dijo a la madre. No, pues el detalle es de que lo eso que dice al principio, que pensó que Kratos lo iba a hacer sentir dolor y que no, o sea. Que pues no, que pinche Kratos no trae nada y la madre. Nomás le rompió el cuellini. Pues sí. Es que supongo que para ese vato a lo mejor no es muy feliz que digamos, ¿no? A lo mejor lo ve como una maldición ese pedo. A lo mejor es una maldición. No sentir dolor. Uh-huh. Y buscó a Kratos porque pues sí, quería sentir putazos. A lo mejor la ex le rompió el corazón tan duro que un día no se enteraron. Very topic of conversation. A tattooed man traveling with a child. We took their path. Make sure we're alone. But we just saw them leave. Do as I say. Estúpido. He doesn't know who you are. I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the nine realms. I'm the lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. Odin's had me imprisoned here for 109 winters. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise. Given time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! Ya habíamos llegado, chingado. Take a look. Mira. Proyecciones IMAX. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. Oh, él puede. Es una cuerda. Hey. We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Not even Thor's hammer could free my body from these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Me pregunto de qué raza será ese vato. ¿Será un fauno? No, parece un humano. Pues tiene cuernitos. Sí, pero creo que los cuernos es más que nada por lo de la... Por la maldición y eso de estar ahí pegado. Boy, no creo. The longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. There is much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I would like to cut off your head now.
Fair enough. O sea, mochamos cabezas de diestra y siniestra y esta la censuraron. Fue extraño. Eso no puede contar con una censura. Sí, ¿cómo no? No. Creo que sí, un jefe. Yuna, we're going to Yuna. We're going to find the long lost realm of the giants. That's inconvenient. Yeah, that's just what I was going to say. No, de todas maneras ahí está el cuerpo, o sea. No. So this is the bridge to Yuna? This looks like those weird doors we've seen. I guess Mimir will help us figure it all out. Pero no te la contaron. If we can bring it back to life. La puerta como las otras, sí. que te sale aquí el coleccionable. Es que las otras están encendidas en... En azul, sí. ¡Órale, perro! Vamos a ver qué nos tiene el cofrecito y creo que vamos dejando el capítulo, ¿no? Pues sí, ya... Pues no hicimos mucho, solo fuimos hacia arriba, un poquito. Bajamos el puente, matamos a esos tipos, nos mataron. Sí, creo que es hora dos de... ¿Dos veces? Sí, dos veces. Que fueron pocas en comparación con las veces que morimos antes. Está bien, pues ya tienen práctica. A huevo, perro, a huevo. A huevo. Eventualmente bueno. Se van a convertir en un Baldur. Eventualmente no. Te puedes callar. Gente, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Yo soy Pancho. Yo soy el Gordo. Y Mario, acá. Y nos estamos viendo, gente. Chao.